Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Muy buenas tardes en este jueves, ya casi es fin de semana, espero que estén muy bien. Y como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias e información de mucho interés para nuestra comunidad. En este instante me encuentro aquí en la ciudad de Albany, esto es en el estado de Georgia, en la zona sur de nuestro estado. Hay algo muy importante que quiero exponerles referente a esta localidad, y es que se ha convertido en un punto crítico del coronavirus aquí en Georgia, debido a que esta es la ciudad con más casos que se han registrado desde que se comenzó a aparecer el brote aquí en nuestro estado. Hasta donde sabemos, son más de 1,000 personas las que están contagiadas tan solo de esta pequeña ciudad de Georgia, donde apenas tiene, se puede decir, 75,000 habitantes. Y lastimosamente hemos hecho un recorrido por la zona y nos hemos visto que hay muchísimas personas, de hecho mucha gente que anda todavía fuera en las calles a pesar del llamado que el gobernador ha dicho que lo ideal es que nos mantengamos en casa, encerrados, pero todavía la gente anda fuera y lo peor del caso es que sin ningún tipo de protección. Justamente ahora me encuentro acá en un complejo de apartamentos, de hecho son varios complejos de apartamentos en esta localidad de Georgia, donde residen hispanos, que por cierto en este estado no son muchos los hispanos que residen. Tengo entendido de que es menos del 3% del total de habitantes, que son en 75,000 personas. Y estos son los complejos de apartamentos donde habita nuestra comunidad. Lastimosamente, ¿verdad? No pudimos contactar a nadie en estos momentos. Creo que por lo menos los hispanos o están trabajando o están acatando las indicaciones de las autoridades, pero no pudimos encontrar a nadie en los alrededores. Sin embargo, a pesar de ello, hay muchísima gente que todavía anda en las calles, muchísima gente que todavía está de compras. Pudimos ver en la localidad, que por cierto es mayoritariamente afroamericana. Para los que están preguntando, ¿dónde estoy? Es en la ciudad de Albany, en la zona sur del estado, justamente como a 3 horas y media de la ciudad de Atlanta, muy cerca de Tifton, muy cerca de Stuart, donde básicamente son zonas rurales, ya están completamente fuera, aisladas del área metropolitana de Atlanta, pero lo que se sabe es que aquí esta pequeña ciudad es uno de los epicentros, uno de los puntos más críticos del coronavirus aquí en Georgia. Se sabe de que por lo menos hay un millar de personas, que están contagiadas con esta mortal enfermedad. Y según las cifras del censo, el Buró del Censo de Estados Unidos nos ha reportado que más o menos entre 75,000 y 77,000 personas son las que residen en esta ciudad, y la mayor parte de ellos son afroamericanos. Otro porcentaje le siguen los blancos, y los latinos más o menos son el 3%. Los que residen en esta zona se dedican más que todo a cuestiones del campo. Aquí se siembra mucha verdura, aquí se siembra mucha fruta. Y hasta donde sabemos, por alguna razón extraordinaria, este es el punto crítico con más casos de coronavirus en el estado. De hecho, es uno de los más afectados en la zona sur. En todo lo que es Estados Unidos, es la cuarta ciudad. Albany es la cuarta ciudad con más casos de coronavirus. Imaginémonos, una pequeña localidad de Georgia, rural, donde se supone que pues no hay unas cuantas tiendas, y es la que más casos tiene. Súper extraño, pero eso es lo que está sucediendo aquí en nuestro estado, y los informes indican que la mayoría de personas, o por lo menos la información que hemos podido recolectar, indica que la mayoría de personas que viven aquí al parecer no están acatando el stay in home que dice el gobernador, que permanezcamos en casa, que nos en casa para mantenernos a salvo de esta virus. Y lastimosamente pues por eso es que es uno de los lugares con más casos. Hicimos una búsqueda en los alrededores para tratar de encontrar alguna familia hispana, poder entrevistar, poner en viva voz que nos narrara cómo está el ambiente, pero no tuvimos esa suerte. No sabemos si es que andan trabajando, les decía, o si en realidad están, por lo menos los hispanos, están acatando las indicaciones del gobernador. Lo que es un hecho es que Albany es un punto crítico en el estado de Georgia y en todo el país, básicamente la cuarta ciudad con más casos de coronavirus, más de 1,000,000 de personas hasta la semana pasada. Es importante reconocer que aquí en Georgia ya suman más de 15,000 las personas contagiadas con este virus.
más de 15 mil en todo un estado, y de esos más de 1,000 son de aquí, de esta ciudad de Albany. Súper extraño. Yo estoy acá cubriendo esto, pero obviamente estoy teniendo las medidas adecuadas de higiene, tratando de evitar contactos con, en lo posible, con todo el mundo, tratando de protegerme en lo posible, y en eso andamos, ¿verdad? Pero es muy importante reconocer de que las autoridades sanitarias han dicho de que lo ideal es que permanezcamos hidratados con mucho líquido, mucha agua preferiblemente, y lo demás es permanecer también bien aseadas las manos con lo que es limpiadores sanitarios, y también lo que es agua con jabón, bastante agua con jabón. Esa es la clave para tratar de eliminar el virus y mantenernos a salvo. Eso es por lo menos lo que los reportes que las autoridades han dicho. Me gustaría saber si hay algún hispano que nos esté viendo en estos momentos y que resida en esta ciudad de Albany, que por favor se dé una pasadita por acá para que, o por lo menos que me cuente cómo ha visto el ambiente aquí. Sabemos de que los números son altos en comparación de otras localidades. Obviamente no se compara con New York, donde, claro está, los números son extremadamente alarmantes. Pero esta es una muy pequeña ciudad de aquí de Georgia, del sur. Y la tasa de mortandad, de hecho, de los 1,000 personas que ya están contagiadas aquí, de las más de 1,000, es donde más casos han muerto. Súper extraño, súper extraño. Lo que sí les puedo decir es que he notado que los que andan en la calle, al parecer, no toman las medidas pertinentes, porque ni siquiera guantes, ni siquiera cubrebocas, nada. Así es que es súper extraño que esta zona del área rural se haya convertido en uno de los puntos más críticos del coronavirus en Georgia. Para las personas que están viendo este video, me encuentro en Albany, a la parte sur, a 3 horas y media de Atlanta. Y aquí, pues, obviamente las autoridades ya están tratando de determinar cuál fue la causa del brote aquí en este lugar, porque se supone de que debería ser uno de los que menos contagios tiene. Muy importante mencionar de que hace unos días hice un reportaje también en otra área rural de Georgia, donde pasó el tornado. Y también ahí la gente, curiosamente, la gente tampoco se protege. También andan como que sin nada. Todo el mundo, ¿verdad? Pues a expensas de lo que pueda pasar. A pesar de que saben de que hay una epidemia que está arrasando con vidas a nivel mundial. Y pues la gente igual no toma las precauciones pertinentes. Todos los que están viendo este video, les quiero hacer el llamado para que acatemos las órdenes de las autoridades. Lo ideal es permanecer en casa. Si nos toca trabajar, como en mi caso, lo ideal también es acatar las medidas de salubridad, cuidarnos siempre de no tener contacto con desconocidos, incluso con personas cercanas, porque no sabemos con quiénes estuvieron expuestos. Pero también lo más importante es que nos cuidemos, nos lavemos bien las manos con agua y jabón, y por lo menos, ¿verdad?, usar todo lo que tiene que ver con hand sanitizer para tratar de mantenerlos limpios, y tomar muchísimo líquido. Son las recomendaciones básicas que han recomendado las autoridades. Voy a tratar de cruzar la calle, acercarme un poco al complejo de apartamentos para que vean más o menos dónde es que vive nuestra gente. Lastimosamente no encontré absolutamente a nadie hoy para que me pudiera dar alguna su percepción de cómo está el asunto, ¿verdad? Pero esto es aquí en la ciudad de Albany, el estado de Georgia, la zona sur de Atlanta, básicamente a 3 horas y media de los que vivimos en Georgia, los que vivimos en Atlanta. Pueden ver muchísimo carro transitando, pues al parecer aquí pues no pasa nada según la gente, ¿no? Pero estos son los donde nuestra comunidad vive, según la información que hemos podido recabar. Aquí es donde viven los latinos, ahora a lo mejor están trabajando y por eso no hemos podido localizarlos. Compartan este video, por favor, déjenle saber a sus amigos y sus familiares lo que está ocurriendo. Albany, punto crítico para el tema del coronavirus, más de 1,000 personas contagiadas aquí. La tasa de mortandad también aquí es la más alta. Y obviamente, ¿verdad?, tal vez no necesariamente la comunidad latina es la más afectada, porque obviamente es un número muy bajo los que residen acá. Muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Queríamos venir a hacer un recorrido, ver cómo acá, darles a ustedes este informe para que puedan saber más o menos
¿Cómo la está pasando la gente aquí? ¿Cómo el negocio? ¿Cómo van los...? En conclusión, ¿verdad? ¿Cómo va todo? Todo el ambiente. Queríamos saber, más o menos tener una idea, por qué es que aquí hay más casos de coronavirus que en todo el estado. Una ciudad tan pequeña, del área rural, donde no hay ni siquiera megacompañías que, digamos, están llenas, están saturadas. Es súper extraño, pero eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ojalá que los que viven aquí en los alrededores o los que tienen familiares aquí, adviértanles de lo que está sucediendo, adviértanles y que tengan precaución. Mucho cuidado, porque la clave es que nos mantengamos a salvo, ¿verdad? Con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima.